Nos vemos por partida doble el día de hoy. Buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a Libertad en Serio a través de la transmisión de Radio Zona X. Ya lo saben, nos están viendo a través de Facebook y también pueden ingresar a la página web de Radio Zona X y ampliar su experiencia, porque el día de hoy vamos a estar en conjunto con la comunidad de Libertad en Serio conversando varias cosas bien interesantes. Más interesantes quizá de lo normal, inclusive, podría decir yo, porque estamos el día de hoy con una persona bien interesante. Pero antes de presentarlo, voy a presentar a las demás personas con las que estoy el día de hoy. Primero, evidentemente, tengo que darle un saludo a Fakir, que está en los controles con nosotros el día de hoy. Y como siempre también, un agrado estar con Fakir como todas las transmisiones de este programa. Programa número 17, si no me equivoco. Número 17, correcto. Saludos, Nico. Saludos al panel completo de Libertad en Serio. Perfecto, muchas gracias. También voy a darle el pase para que nos salude y nos cuente cómo está el día de hoy a Jaime Ortiz, que está acá a mi lado, que es estudiante de química y farmacia. ¿Cómo estamos, Jaime? Aquí estamos, súper bien. No te veíamos desde hace rato acá. De hecho, como que viniste en reemplazo de Álvaro. Álvaro está de viaje. Te mandamos un saludo también, Álvaro. Todo está funcionando de la mejor manera en el programa. No va a pasar nada. No. Patroncito, voy a tratar de controlar. Acá al costado tenemos a Carlos Robledo, quien es geógrafo. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, ¿y tú, Nicolás? Muy bien, muchas gracias. Me encanta cuando me preguntan cómo estoy. Saludo al panel y también especialmente a Fakir, que inauguró ahí el micrófono a los Patitos Fres. matinal de Chile. Saludos. Eso, muy bien. Así que también otro nuevo panelista. Sí, tenemos nuevo panelista entonces y tenemos también otro nuevo invitado que ojalá se pueda incorporar al programa a partir de hoy día, de manera, digamos, quizá permanente, quizá poder llegar más de alguna vez al mes, ojalá. Y miren, escuchen esto porque es el tremendo currículum. Me voy a cansar diciéndolo. Él es René San Martín, militante del Partido Libertario, psicólogo, neurocientista, profesor de la Facultad de Economía de la UDP, director del Centro de Neuroeconomía de la misma institución, vocalista de Buen Animal y de Rock in Progress, y más encima, por si fuera poco, es telemita. ¿Qué diablos es eso? Quizá nos va a contar en algún momento del programa. ¿Por qué?
porque el primer tema que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver con René y tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros conversamos constantemente también en este programa. Y tiene que ver con entre la ciencia cognitiva y el anarcoindividualismo. ¿De qué diablos estamos hablando aquí en este momento, René? Por favor, cuéntanos. Bueno, la verdad es que anoche conversábamos respecto de algún tema interesante para poner en pauta. Y ese es un tema que yo he estado leyendo bastante, dedicándole harto pensamiento, porque mezcla mi formación profesional, que me gusta mucho, que es en las ciencias cognitivas, con mi pasión política, por así decirlo, que está en las banderas del anarcoindividualismo. Pésimos días para usar esa palabra, por toda esta cosa de las bombas y toda esa cosa, pero bueno, uno, independiente de la reacción que pueda tener la gente en su casa, se pueden explicar todos los términos. Básicamente el anarcoindividualismo es una suerte de post-anarquismo, creo yo, puesto que renuncia a la revolución. No es un anarquismo que busque hacer la revolución. Ni como, la revuelta tampoco, me imagino. Ni la revuelta tampoco. Se adhiere firmemente al principio de no agresión. Y por eso es un miembro de la familia de los movimientos que pudiésemos decir libertarios, y por eso un anarcoindividualista se puede sentir muy cómodo en un movimiento libertario, creo yo, en una agrupación libertaria. Y la relación con la ciencia cognitiva viene por el concepto de libertad. Desde la antigüedad el ser humano se viene preguntando en el fondo cuál es la relación entre sus conciencias y sus acciones. ¿Cómo es que un acto volitivo puede transformarse en una acción física del cuerpo y cómo decidir si eso es libre o no? Entonces ahí entra todo el problema del libre albedrío versus el determinismo, etcétera. Y esos temas también me apasionaron mucho durante un tiempo que estuve estudiando, y todo confluyó. Después me leí un libro de Joaquín Faustes que se llama El cerebro y la libertad, donde básicamente él plantea que el libre albedrío es real, al menos hasta el punto que puede serlo, un argumento parecido al que tiene Daniel Dennett en ese sentido, y que sin embargo tiene dos precondiciones cognitivas, que una es, por así decirlo, la posibilidad del individuo generar sus propias representaciones del mundo a través de un acto creativo que ocurre a nivel neuronal. Las neuronas están todo el tiempo tratando de hacer sentido del mundo. Entonces el primer requisito cognitivo de la libertad es que yo pueda hacer sentido del mundo por mí mismo y no que se me imponga, por así decirlo, una visión de las cosas, ¿ya? Y lo segundo es poder ejecutar la acción del cerebro sin que tengas una coacción externa. Eso sería en el ámbito político, y en el ámbito más neural sería ser capaz de proseguir con tu acción ejerciendo un autocontrol de tu conducta, es decir, por ejemplo, evitando las distracciones, ¿ya? No sé, a lo mejor quiero ahorrar para cierto objetivo, tengo que ser capaz de evitar las distracciones que están diciéndome gasta, gasta, gasta. Sí, por ejemplo. Claro. Y eso también es una condición cognitiva, un acto libre. Entonces, en ese sentido, ser un acto libre no es andar como una veleta, sino que es, desde el punto de vista cognitivo, es ser capaz de mantener y ejecutar tu decisión. Claro. Oye, tengo una consulta, porque muchas veces la gente confunde individualismo con egoísmo. Sí, es interesante eso. ¿Qué podría referirte a esa diferencia de términos? Sí. Bueno, las palabras son siempre engañosas, porque en cada cerebro de nosotros las palabras como que resuenan un poco distinto. Es lo mismo que decía con anarquía. Hay gente que le resuena, a mí me resuena como una cosa maravillosa. Hay gente que le resuena como algo destructivo. Lo mismo puede pasar con egoísmo. Por ejemplo, están las nociones del egoísmo racional de Ayn Rand o de Max Stirner. Y si tú las analizas, son un humanismo. Son un humanismo radical que pone al individuo como centro de su propia vida. Claro. Y en ese sentido a mí no me da miedo el egoísmo, y los puedo entender como intercambiables. Pero las palabras no son, y eso yo creo que es el gran pecado de la Real Academia de la Lengua, las palabras no son definibles de una vez y por todas. Entonces sí pueden ser lo mismo el individualismo y el egoísmo, como pueden ser distintos.
Claro. Disculpa, René, tú que conoces más este ámbito, digamos, de la vida humana. ¿Cómo podemos hablar de libertad actualmente? Y parafraseando o recordando un poco a nuestro querido diputado Giorgio Jackson, quien tuvo un enfrasque más o menos interesante con un premio Nobel de Economía sobre precisamente el tema de la libertad. ¿Cómo podemos ser realmente libres si estamos constantemente siendo bombardeados por el mass media, por discursos políticos, por muchas veces nociones bastante externas a lo que nosotros vivimos en al menos nuestra infancia más temprana? ¿Cómo podemos hablar de libertad? ¿Cómo podemos hablar de juicio autónomo y juicio crítico? ¿Se puede actualmente? ¿Podemos llegar a eso? Sí, yo creo que se puede. El tema es que existen grados de libertad. Sin duda nosotros, probablemente todos los que vivimos en Chile somos en promedio más libres que todos los que viven en Cuba, por mucho. Pero el drogadicto no es más libre a lo mejor que el cubano. O sea, una persona, un drogadicto en Chile quizás no es más libre que un cubano que pobre. ¿Ya? Claro. Entonces la libertad pasa por tiene un componente político, pero también tiene un componente propio, un componente individual. Y de hecho tú puedes, en teoría, ser libre, al menos de pensamiento, de conciencia, incluso estando recluido, por ejemplo, en una cárcel. Puedes ser más libre, a lo mejor, entre comillas, que una persona que esté siendo reactiva a esto que dices tú de los mensajes de políticos, de la sociedad un poco de consumo, basada, que yo creo que es un engendro keynesiano, que también termina esclavizando a las personas de una forma que parece libertad, pero que realmente es otra adicción. Claro. ¿Y cómo logramos entonces alcanzar, no sé si llamarle estado, grado de libertad, no tengo idea cómo podría medirse la libertad desde un punto de vista más científico, pero cómo logramos llegar a, digamos, un estado más grande de libertad, siendo que en Chile, por ejemplo, tenemos una educación horrenda, asquerosa, pésima, donde no se incentiva a la autonomía del individuo? Bueno, es como todas las batallas buenas son en varios frentes. En este caso está el frente individual, que es un entrenamiento. O sea, las personas tenemos que entrenarnos para ser libres. No nacemos siendo libres. Nacemos siendo esclavos de nuestras necesidades, primero que nada. Por así decirlo, ¿ya? O sea, hay que recibir un entrenamiento. Y por otra parte, tu pregunta tenía otro lado. Otra parte, ¿qué era? ¿Cómo lo logramos siendo que la educación en Chile está tan pésima? Educación. Es que el Estado nunca te va a educar para la libertad, y el Estado va a intentar, como lo hace, torpedear iniciativas del mundo privado que lo intentasen. ¿El problema entonces sería el Estado? El Estado es es la fuente de la mayor parte de los problemas del mundo. Incluso los problemas que la izquierda identifica a veces con más agudeza que la derecha, por ejemplo, el corporativismo, no sería posible sin el Estado. El narcotráfico no sería posible sin el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Demolemos el Estado? ¿Empezamos una campaña para poder vivir de manera autónoma, irnos a los bosques? ¿No? Todo cambio político empieza por un cambio en los valores. O en las personas. En las personas, en los valores. Hay que todo. Entonces, eso, pues, o sea, no. Pues, y esa es la diferencia con la revolución, en el fondo, ¿no? Que es como. Es un camino que puede ser muy rápido o muy corto, no sabemos. Yo siempre sospecho que en el fondo de todo ser humano hay un ser libre que quiere. Entonces, por definición, al menos para mí, o alguien, casi todos somos libertarios, o todos, ¿cachai? Menos los psicópatas. Los humanos, ¿por los qué? Humanos tenemos ¿cómo se llama? ¿Por qué tienes el micrófono de esa manera? Sí, no lo sé. ¿Por qué tienes el micrófono así? Está bajo. Sí, está muy bajo. Pero está como suelto ahí. Esto es hacer programas en vivo. Sí. Buenas noches. En este momento se va a cruzar Fakir. Él es Fakir. Pueden saludarlo. Salúdelo a través de la transmisión. ¿Pero qué habías hecho con el micrófono, Son Carlos? Las 8 de la noche de un domingo. Ah, ya. Ok.
Ok. Ya, ahora sí, Carlos, lo siento, es que de verdad lo vi ahí, fue como, pero qué... Estaba como... ¿Por qué estás agachado, hablando? Sí. Se me olvidó lo que iba a decir. No, no. No, que te iba a decir que también, bueno, los humanos tenemos como un ser interior que busca la libertad, pero también alguien que un ser acomodaticio, que también uh-huh. quiere un buen líder, un buen un ser un buen esclavo, comillas, sí. algo así. Tenemos esas dos partes. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo es la base de toda esclavitud. Sí, claro. No, pero al margen, en estos tiempos, donde podemos elegir un poquito más. Claro, claro. Antes... No, en el sentido, no sé si tan negativo, en el sentido de que también nos gusta como también el orden o que la jerarquía. Claro. El ubicarnos en un lugar, sí. estar como la calma, tranquilo, porque también sí. Comillas, no sé, el anarquismo también busca una cosa revolucionaria, una cosa claro. interior bien, bien potente. Sí. En ese sentido yo creo que, por eso yo soy anarco individualista, o no sé si lo soy, uso esa etiqueta porque pero uno tiene que, o es bueno de repente identificarse con algunas etiquetas, pero bueno, el tema, claro, siempre está esa oposición entre el caos y el orden, ¿cierto? Y hay una por ahí un escritor que es Robert Anton Wilson que dice que toda imposición del orden aumenta el caos y todo aumento del caos aumenta el orden porque está, en el fondo se van equilibrando y una sociedad en ese sentido no es distinta, una suerte de dínamo donde hay fuerzas del orden y hay fuerzas del desorden. Podríamos entonces y en todo el universo, o sea, es un poco así, está lo que se va organizando, creando la vida, y lo que se va destruyendo. Ahora, el anarquismo para el siglo XXI, creo yo, está muy asociado a la idea de vivir en contacto con la ley natural o con lo natural, con el orden natural. Por ejemplo, ahora uno llega a Santiago y ve la contaminación. Y yo venía pensando, ¿cuál es hay una solución anarquista al smog? De alguna manera sí, porque bajo valores anarquistas la gente no querría vivir como ratas en ciudades. Y probablemente... Por lo mismo, descubriría formas creativas y sustentables de vivir de manera más armónica con su ambiente. Pero eso no pasa. Eso no pasa, justamente porque vivimos con una gran distorsión que es el Estado. Es como un planeta que curva todo el espacio y la gente termina tomando decisiones distintas a las que tomaría. A ver como si el efecto de los subsidios, etc. A ver si voy entendiendo. Si no existiera el Estado, según lo que tú vas diciendo, si no existiera el Estado, entonces nosotros tendríamos la oportunidad de cultivarnos un poco más a nosotros mismos, sin tener, digamos... Tendríamos hasta la obligación y la necesidad. Es que a eso quería ir. Si no tenemos el Estado, entonces, según lo que me vas contando tú, o lo que nos vas contando acá, y también a los amigos que están viéndonos desde la casa, o desde donde sea que nos estén viendo, si no existiese el Estado, nosotros estaríamos obligados a estar arrojados, por decirlo así, heideggerianamente hablando, estaríamos arrojados a la vida... a nuestra suerte, y tendríamos que evidentemente, de manera, por un tema natural, prácticamente ya cultivarnos a nosotros mismos. Exacto. Buscar la manera de ser cada día más fuertes. Exacto. Incluso más que el vecino, podríamos decirlo. No lo sé, lo que pasa es que no hay que confundir, yo creo, al Estado con lo comunitario, con la comunidad. Tú seguirías teniendo a tu familia, podrías tener a tu comunidad de vecinos. Podrían formar asociaciones voluntarias de coordinación que probablemente serían de un carácter espacial más reducido. Obviamente la disolución del Estado involucra que no hay nadie cuidando las fronteras y por lo tanto los países también dejan de existir como los conocemos hoy. Viviríamos de una... Ahora, esto no es siquiera una propuesta, ya es simplemente algo, es la consecuencia que yo creo lógica de un Estado así. Ahora, que eso pueda pasar o no pueda pasar, a veces ni siquiera depende de nuestras voluntades. De repente hay eventos históricos que cambian las civilizaciones para bien, para mal.
Y en este momento podríamos decir que entonces José Antonio Kast es algún tipo de respuesta ante un Chile caótico, porque estoy siguiendo todo lo que tú es vas diciendo. Sí, sí, me doy cuenta. Está muy bien. Podríamos decir que es una respuesta autoritaria ante un Chile caótico. Yo creo que José Antonio Kast justamente tiene parte de su fortaleza es que tiene un buen equilibrio entre caos y orden. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la libertad de expresión, de ser capaz de plantear un argumento, entre comillas, políticamente correcto, eso es subversivo. Claro. ¿Sí? En estos tiempos eso es subversivo. Sí. El libre mercado, el real, el duro, es subversivo incluso de los intereses económicos que existen ahora, el de real libre mercado. No sé si Kast es tan extremo en sus visiones de libre mercado, pero no lo es. Bueno, y por otra parte, claro, da ese confort, esa seguridad que probablemente es muy importante en la sociedad chilena, que es una sociedad en general conservadora. No quiere decir eso que sea de derecha, incluso es conservadora votando por la izquierda, porque a veces la izquierda es lo que conserva el orden, como el acuerdo socialdemócrata, el consenso socialdemócrata. Eso es el conservadurismo hoy, el consenso socialdemócrata. Exacto, y mantener todo eso tal cual. En este momento me siento como si estuviéramos en un matinal conversando sobre cosas. Hablemos sin saber. Ahora vamos a cocinar. Vamos falta a cocinar unos ahora. Ah, no es Tinelli. Listo. Sí, ahora vamos a pasar a traer a la persona que nos va a leer las cartas. Claro. Que pase, por favor, el espiritista. No, estos temas son sumamente interesantes. Sí, la tía Yoli va a pasar en este instante a sentarse aquí con nosotros. Yo quiero volver un poco, perdona, al tema de la frontera, porque tú dijiste que iba a llegar un punto en que la no es una predicción. No una predicción. Bueno. Algo teórico. Hay un punto teórico sí. De que ¿cómo se llama? La eliminación del Estado completamente también iba a llevar a la frontera libre. ¿Qué pasa un poco la gente ahora que siente con el tema de la oleada de migrantes que hay ahora en Chile? Siente un poco, no sé, pues de miedo por la masiva llegada de personas. ¿Cómo se podría abordar ese tema desde el punto de vista teórico? O sea, ¿es que existe alguna contradicción, dices tú, por ejemplo? Claro. O sea, está el tema de que afecta el mercado laboral tal como está ahora. ¿Cierto? Porque no son movimientos orgánicos, son movimientos artificiales, por así decirlo, generados por el Estado. Generado por otro Estado, en este caso Venezuela. Cuando hablo del Estado es como esta, como una figura, un sistema, un tipo de sistema. Es como quien habla de un hormiguero. Este es un hormiguero, este otro hormiguero, pero funcionan más o menos igual y tienden a la autopreservación como todo sistema. Está complejo eso porque, si te das cuenta, tiene algo de lógica o mucha lógica, dependiendo del prisma que usted tenga. Un Estado provocó que un montón de personas se desplazaran hacia otro Estado que es medianamente bueno desde el punto de vista de personas que no tienen mucho porque... existe el estado de bienestar. ¿Cachai? Entonces, muchas personas eligen Chile por eso, no solamente por las condiciones económicas en las cuales nosotros estamos viviendo. Entonces, de nuevo, el Estado es el gran problema que genera todas estas problemáticas. Sí, creo, o sea, disculpa, es también un atractor. Claro. Disculpa, creo que lo que preguntas, Jaime, creo que a nivel, no sé, teórico, podría ser algo más abstracto. Podría ser la respuesta de que en realidad todas las personas extranjeras que vienen llegando a Chile son del mismo origen, o sea, tienen una condición de igualdad similar a la de nosotros, o sea, somos parte de un mismo cuerpo, algo así. Claro, ahora bajándolo a algo más concreto, creo que el miedo
puede ser producto de un montón de cosas, desde un montón de cosas. Pero en una de esas puede ser el daño al mismo a la misma sociedad y al lesionar los, por ejemplo, los derechos de propiedad, cosas de ese tipo. A la entropía, o sea, en claro. el fondo. Claro. Es miedo a la entropía, al desorden, al caos, que se sí. mezcle. Claro, y es lo mismo, es la misma tensión. Ahora, la misma tensión, orden versus caos. La gente prefiere ver a un vecino que se parece a él. Y esa es una cuestión que, claro. que viene de nuestros orígenes evolutivos. O sea, cuando la gente se topaba... estaba retratado en la película Odisea del Espacio, sí. ¿cierto? Se topan con otra tribu y creen que son rivales. Y eso es parte de la evolución del ser humano y yo espero que se supere porque... al final, todos provenimos de un tronco común, o sea, claro. y realmente la nacionalidad es una categoría que no es una categoría natural. Me refería, no, por una ejemplo, categoría... a la respuesta sería como hijo de Dios, una religión claro. religiosa, todos o somos una, hijos cuestión, de Dios. Una cuestión más científica, si pertenecemos a la misma especie. Pertenecemos a la misma especie, todos somos hijos de la Pachamama. O también, etcétera. Claro, una cuestión más cultural, por ejemplo, claro. provenimos del mismo tronco... sociocultural hispanoamericano. Tenemos el mismo genoma. Claro. Pero dado que el Estado es el motor de estos movimientos y que el Estado es un gordo estúpido en general, en el sentido de que tiene mucha gente. No, no ofendamos a los gordos. No. Gordofobia, por favor. No, stop, perdón. Gordofobia. Me siento violentado. Me siento violentado. Yo estoy camino a ser un gordo. No, ya, si todo, yo también decido. Pero bueno, da lo mismo. Si lo que voy es que como aparato, ¿cierto? La grasa del Estado. Sí, entonces, sí. El Estado no es eficiente. Es como un peluquero que te corta el pelo y te lo deja mal, ¿cachete? Sí, sí. Entonces, la migración dejada a manos del Estado. Ahora, no es que hayamos estado mejor antes del Estado, si estos son procesos, yo creo que son procesos históricos, si es que la humanidad se mantiene y no se extingue, en algún momento vamos a superar al Estado, así como en algún momento se superó a la monarquía y en algún momento se superó al tribalismo. Por lo menos, por ejemplo, yo comparto un poco la visión en cuanto al Estado Nacional, o sea, el Estado Nacional post-Napoleón, claro. En donde... concentró mucho poder, te obligan a ser parte del ejército, ese tipo de cosas. Entonces, la Europa, por ejemplo, en el caso europeo, la Europa pre-Napoleón, hoy sobrevive, por ejemplo, en Liechtenstein. Cosas de ese tipo, un poco Suiza, cosas así. Entonces, sí. Cosas que no son muy... que nadie podría decir hoy que terrible Liechtenstein, ¿no? Es que de alguna manera, y ahí es donde es interesante, es como que... Las monarquías, si se fijan, es una cosa media casuística, pero las monarquías parecen funcionar bien en territorios pequeños. Exacto. Y con altos índices de libertad, de alguna manera, para su... Libertad económica, más que nada. Libertad económica, pero me imagino que políticas valóricas también. Yo no creo que en Gales se viole la libertad de expresión. A menos, claro, siempre no sé qué pasa si es que, algo contra la reina la princesa, que en este caso. Sí, es que en ese caso, por ejemplo, habían dos autoridades, una autoridad temporal y otra más como espiritual, algo así. Entonces claro. Estaba como el poder más dividido, exacto. No concentrado en un solo personaje, exacto. Que tenía aquí, todo. Exacto, aquí lo que yo creo que está pasando en Occidente un poco es que, como Nietzsche dijo, matamos a Dios. Pero vino la autoridad y nos dijo no es que vayan a ser libres ahora, aquí les ponemos otra autoridad más cercana, más terrenal, claro, pero y también más tecito, más café con leche, o sea, más claro. suave. El Estado no es una cuestión que estemos aquí sufriendo todos porque vivimos en un Estado. Dentro de todo es un tirano bondadoso, ¿eh? O sea, es un todavía tirano. No sí, o en algunos, y antes ha sido peor, o sea... Claro, antes era... Antes, o sea, el década 30, 40, por ahí. Eso, claro, o en la dictadura misma teníamos gente que tenía pesadillas con los agentes del Estado. O sea, venimos de presenciar en Chile lo terrible que puede ser el Estado. Y claro, podemos seguir avanzando hacia allá o hacia acá y no sé qué irá a pasar. Yo estoy interesado en el tema.
Ese es el tema, al final. Estar en constante construcción, en constante descubrimiento, no pretender que uno se las sabe todas, no ser dogmático, no ser dogmático para nada, siempre estar abierto a otras cosas. Al diálogo. Exacto. Así como nosotros estamos abiertos al diálogo en este programa, usted también puede dialogar con nosotros a través de la transmisión en Facebook. Vamos a estar leyendo sus comentarios porque el programa hoy día está sumamente interesante. Para que vean que no solamente somos unos cuadraditos que vienen a conversar sobre economía y cosas que nosotros consideramos que son importantes. La filosofía también. También es importante la filosofía, también es importante el ámbito espiritual de las personas. Lo hemos dejado ya de lado desde hace un tiempo ya con todo esto del relato científico, que no está mal a todo esto, pero también creo que hay que buscar un poquito el equilibrio. Equilibrio, por ejemplo, que no tuvo el senador Navarro, porque vamos a pasar ahora al otro tema. Hice toda esa introducción para pasar al otro tema. Vamos a conversar sobre entonces realidad nacional, pero también la podemos ir complementando con lo que tú sabes, René. Porque el senador Navarro viene, esta es como una serie. El senador Navarro es como una serie. Oye, primero llega de manera esforzada hacia el Parlamento, después tiene varios chascarros, como por ejemplo el de la moto, que hizo pasar como que era un accidente laboral. Un personaje de South Park. Sí. Y de hecho, tú te preguntas ¿por qué diablos sigue saliendo este sujeto? Ahora. O sea, ¿en qué mundo sigue saliendo electo este sujeto? ¿Qué clase de persona? ¿Cómo lo hace? ¿A quién le paga? Si es que le paga a alguien, o si es que invierte demasiado dinero, ¿cómo es que vive? Y de hecho tiene una casa muy bonita en allá en la octava región, así que no tengo idea de dónde salen los recursos que tiene como para poder generar votos. El tema es que ahora último, ya con esto de la crisis migratoria y todo lo que ha pasado en Chacayuta, tuvimos dos protagonistas. Por una parte, digamos dentro de la izquierda, tuvimos al senador Navarro, que fue a pasearse por allá, a hacer qué, no tengo idea. Y después tenemos en la derecha a Felipe Kast, que fue a hacer lo mismo, porque hay algunas personas que dicen que probablemente se va a cambiar de circunscripción y se va a ir a tirar para allá. Esos solamente son rumores. Acá podemos conversar un poco de eso. El tema es que ahora, con todo lo que ha estado pasando con el Foro de Sao Paulo, que tuvo lugar en Caracas, pleno siglo XXI, las máquinas son más inteligentes que nosotros y todavía seguimos teniendo Foro de Sao Paulo, el senador Navarro se mandó unas polémicas comentarios allá. Dice estar dispuesto a ser destituido, de hecho, por todos estos comentarios que se mandó. Y dice que si esa es la sanción para decir la verdad, entonces él la va a acatar. ¿Y por qué? Porque el senador Navarro dijo en Venezuela que prácticamente nosotros íbamos a recuperar el terreno perdido por alguna vez por Allende, quitado por la dictadura militar. De hecho, después Maduro lo secundó y después empezó a soslayar que el Estado chileno estaría ayudando de alguna manera a Nicolás Maduro. Así que toda esa trama tenemos con el senador Navarro. ¿Qué opinan ustedes con esto? ¿Qué opinan de que todavía haya una persona que está constantemente haciendo apología a dictaduras que violan los derechos humanos como la venezolana, o que todavía piensa que Chávez está vivo, que está en el cielo y que nos está observando? Por favor, voy a abrir con Carlos. Dinos cuál es tu opinión acerca del tema. Esquizofrenia. ¿Cierto? Es algo... Bueno, no soy médico, ni... Bueno, René, pero, no puede hablar de eso, sí, pero, o sea, es que una está digno para un Arkham Asylum. claro, porque este tipo defiende a Maduro, lo ama, se arrodilla frente a él, lo defiende, pero con toda la fuerza de su ser, y después va a Chacayuta, allá a Tacna, a darse vuelta por allá a reclamar contra el Estado chileno, que está haciendo poco menos que violando los derechos humanos de ellos y toda la cuestión. Es un poco parte de lo que yo había dicho un poco la última vez que estuve acá, programa anterior, en que como que la tortilla se dio vuelta. Entonces ahora, antes que la derecha estaba atacando a la izquierda, pero a que se pronunciara sobre Venezuela, a que viera los abusos, el desastre que existe, y hoy en día está la izquierda ahí apuntando con el dedo a la derecha por, comillas, violar los derechos humanos de los mismos inmigrantes que están tratando de entrar a Chile. Y ellos llevan la batuta. Entonces ahí, claro, vio una ventana de oportunidad este tipo. Fue allá y con su dureza de rostro
empezó a acusar al Estado chileno y todo, y todas las imágenes que vimos. Y ahora, claro, ahora va allá a Caracas a rendirle cuentas al tirano. Y o sea, impresionante primero. Pero lo, yo creo que lo que más me preocupa es la no reacción o la reacción muy tibia de parte de las personas acá en Chile, del Estado mismo, los políticos, que me sorprendió que se atrevieran a insinuar que lo destituirían. Pero yo estoy seguro que no va a pasar nada. Esto se va a olvidar y nadie le va a sacar en cara a este Navarro su actuar totalmente esquizofrénico, no sé cómo calificarlo. Porque al final de todo está haciendo una amenaza. Lo que mismo que está haciendo Maduro y todo el foro de Sao Paulo, diciéndole ahí a todos nosotros, oye, vamos a llegar nosotros allá, si no nosotros mismos, nuestros enviados, y vamos a implantar el socialismo, vamos a volver a la UP, a la ENU, a la JAP, a todo el cuento. Y nosotros estamos ahí, ahí. No, mira, yo le hago, más que al senador Navarro, yo le hago una crítica a la misma gente que vota por estos tipos. Y en realidad, locos siempre van a haber. Siempre han habido gente descriteriada, pero es la gente la... No sé qué... ¿Cuál será el motivo ya de, no sé, pues, neurológico o de pensamiento para que puedan elegir a un líder así como el senador Navarro? Que igual René, eso le quiero consultar a René. René, me imagino que es complejo llegar a una coyuntura específica donde tienes que elegir sí o sí. Porque es como que ves en todas partes que ya, elecciones, que tienes que elegir a alguien. Y me imagino que debe ser muy violento para una persona tener que decir, ya, a ver, derecha, izquierda, ya con quién me identifico más, ya no, sí, voy a elegir a senador Navarro. Porque es de izquierda. ¿Qué te lleva a eso? Hay gente que es muy de izquierda, hay mucha gente que es de izquierda, hay gente que es muy nostálgica de la UP y que no lo dice necesariamente. O sea, yo creo que lo que dice Navarro identifica el corazón de mucha gente de muchas personas que son de izquierda y que creen en los socialismos reales. Ojo que su votación ha venido disminuyendo mucho. Sí, es que el muro de Berlín se cayó y es innegable incluso para ellos. Y Venezuela es un experimento fallido y está siendo innegable incluso para ellos. Pero igual tienen su corazón y sus esperanzas puestas en eso. Esto es como lo que dice Villegas, es una religión. Entonces, son feligreses. Pero ahora tú me preguntas si es una... Si hay razones neurológicas, por ejemplo. Es interesante, ¿eh? Uno podría tomarse para chacota esa pregunta, pero hay evidencia. Hay evidencia de rasgos de personalidad con tendencias políticas, por ejemplo. Yeah. O qué es lo que valoran por sobre cualquier cosa. Por ejemplo, la gente de izquierda tiende a ser más sociable que la gente de derecha en espacios grandes, más extrovertidos con la masa. La gente de derecha tiende a ser más extrovertida en su familia, en su comunidad. Claro. Esto está hecho en Estados Unidos, en su iglesia. Ahí encuentran su apoyo. Entonces no es que sean... son de vínculos más intensos los de derecha, pero a escala más local, por ejemplo, claro. Por así decirlo. La gente de izquierda tiene el valor de la igualdad y de la justicia, su concepto de justicia, mucho más fuerte que, por ejemplo, una persona de derecha que tiene más el valor del orden, o un libertario que yo creo que uno diría el universo no tiene nada de justo ni de injusto, es lo que es. El concepto de justicia es... muy humano, es ilusorio. Claro. Entonces, la justicia social, pero hay gente que... ya. Entonces, es una forma, una concepción total de la vida y del universo que es de izquierda. Entonces, Navarro yo creo que simplemente sigue graficando eso y no ha dado su brazo a torcer. Ahora, si me parece terrible o no terrible, la verdad es que no me sorprende. No me genera... Me genera el Foro de Sao Paulo... Hay que tomarlo en cuenta, hay que verlo, yo lo veo con preocupación, pero existe y afortunadamente es un solo senador,
Ahora, ¿cuántos otros piensan igual y no lo dicen? O sea, no, creo que no fue el único que andaba allá. También no, de andaba hecho, gente... Boris Barrera fue... Barrera. Me confundí con los Simpsons. Claro. Pero Revolución Democrática de George Jackson presente. También está con... Boris Barrera, todo esto es diputado del Partido Comunista. De hecho, él fue en representación de la bancada comunista al Foro de Sao Paulo. Claro. Sí, también Revolución Democrática está metido en el Foro de Sao Paulo. También está metido ¿cómo se llama? Partido Poder y Izquierda Autónoma, que ahora se llaman Partido Comunes, que son básicamente las personas que siempre han ido. Es una bolsa de trabajo a nivel latinoamericano también. Entonces, es como, mira, en el mundo de la ciencia existen las conferencias, ¿sí? Entonces tú vas así como... con el currículum bajo el brazo. A mostrar tu póster. Y Navarro hizo eso, fue a mostrar sus credenciales, probablemente... Yo tengo una consulta. El senador Navarro, ¿habrá recibido alguna vez en su vida dólares del gobierno chavista? Yo creo que demás. Pero es que indudable. Es que lo defiende tanto que... No, para mí eso es indudable. O sea, si el tipo puede ser capaz de pararse... Siempre lo veo cuando va a Argentina, a Venezuela. Sí. Bueno, son casi lo mismo ahora. siempre lo veo que cuando va a Venezuela, que está dando discursos como alrededor de 1,000 personas. O sea, si una persona llega a hacer eso, me imagino que es también por orden del mismo Partido Socialista Venezolano. Ahora, y si él tiene la cara como para llegar y plantarse de esa manera, es porque le está llegando plata desde abajo. Sí. Creo que eso es indudable. O sea, Venezuela financió la ARCIS y ya una visión un poco más general. En general, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En general, muy bien. Meme de Elmo. Meme de Elmo. Sí. En una visión más general, por ejemplo, en los 90, en general la izquierda estaba súper golpeada, estaba desfinanciada, se le había caído su paraíso de la Unión Soviética. ¿Y quién llega al gobierno en los 2000? Chávez, pues. Y ahí empieza a financiar a un montón de gente. No solo acá, o sea, principalmente en la región, países como Argentina, Brasil, España. Sí, ahora Podemos. En eso yo creo que hay que recordar que el socialismo, la construcción del socialismo y la sociedad comunista, todo eso, tiene un carácter internacional. Ellos son declaradamente internacionalistas. Entonces, ojalá que hubiese un único partido a nivel mundial. Único presidente, poco menos, y que sea el presidente chino, en este caso. Entonces, o algunos Fidel Castro. Entonces, son imperialistas, de alguna manera. No es que un imperio distinto, ¿ya? Entonces, lo declaran, por eso existe la internacional. Entonces, es coherente y es consecuente desde su punto de vista, que no lo puedan mostrar es otra cosa, pero es parte de la lucha revolucionaria, es financiar la revolución en otros países. Claro. Y está declarado en la fundación de estos movimientos, desde los bolcheviques en adelante. ¿Vieron? Sí, nunca hemos terminado la Guerra Fría. Yo no insisto en eso. Nunca ha terminado la Guerra Fría. No, solamente ha cambiado de estrategia nomás, de forma. Polos y cosas. Claro. Ya, chiquillos, entonces nos vamos a ir ahora con el tribunal, pero antes del tribunal nos vamos a ir a los comerciantes. Perdón, los comerciales. Los comerciales. Son comerciantes en todo caso. Nos vamos. Qué linda palabra, comerciantes. Sí, y luego vamos a volver con el Tribunal Libertario y vamos a leer también sus comentarios que tienen ahí en Facebook. Así que vamos a eso nomás, Fakir. Dale nomás. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook, Mundo Calzado, o en Instagram, mundocalzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. En julio, las sucursales Kovacs son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades y participa en nuestro increíble sorteo. Visítanos en www.chevroletkovacs.cl.
adelante, amigos de Libertad, en serio. Muchas gracias, Fakir. No para de encantarme que tengamos tantos auspiciadores. Cuando recién llegamos a esta radio, no teníamos ninguno. Y ahora hay dos. Y encima Chevrolet. O sea, tremendo. Ya, bueno, después de eso, entonces vamos a pasar primero a comentar lo que han estado diciendo ustedes en la transmisión de Facebook. Recuerden que siempre nos pueden dejar sus comentarios y siempre vamos a estar conversando y vamos a estar al menos observándolos. Le vamos a enviar un saludo a Christopher Vega en Concepción. Un saludo a Christopher. A Iván Paredes, que me imagino debe estar en la quinta región. A Christopher Pichuante también le vamos a mandar un saludo. Y Christopher le manda saludos, como siempre, a Fakir. Así que un gusto verlo acá. El Rodrigo Lorca también está con nosotros. Dice, grande René, te manda grande saludos. Rodrigo. También tenemos a Juan Francisco Garrido, quien dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Viste? Ahí nos pusimos profundos ya. El amigo Juan Francisco se fue en la profunda. Quizá qué debe estar haciendo en las dependencias de su propiedad. Y tenemos también a Cristóbal Quintana, quien nos dice, en South Park se refleja que todos los movimientos que llegan a Chile ya pasaron por Estados Unidos. Sí, a estos sí, los fabrican. Y sí, eso pasa un poco, lo hemos dicho en otras ocasiones, como que pasan, digamos que hay algo en Estados Unidos, pasan como unos 3-4 años y llegan como a Chile. Como un efecto tardío. Sí, como que tenemos efecto tardío, incluso en un mundo globalizado. Desde los 70. Así es. Sí. Y ha estado en la pasta desde los 70. Sí, de hecho, si uno escucha, por ejemplo... ¿Tendremos un Trump a futuro? No, no lo creo. La gente acá no es tan... El caso es del Trump chileno. Son sociedades igual muy distintas en algún sentido. Sí. Sobre todo que Estados Unidos es un país, un estado en guerra permanente. Y es un tema político muy importante. Tienen una política ahí que es parte de su diseño económico, incluso la guerra. Ah, sí. Ya, chiquillos, entonces vamos a pasar al Tribunal Libertario, porque el día de hoy vamos a calificar hechos, personas, todo lo que ustedes decidan calificar, tanto en la casa como nosotros aquí en el panel, lo vamos a estar conversando. Y el primer tema del día de hoy es José Antonio Kast, mira, hablando el diablo, José Antonio Kast emplazó al senador Navarro, a Carol Cariola y a Daniel Jadue, diciendo que le rinden honores al dictador Maduro. Vamos a empezar no con el invitado, porque el invitado tiene que permearse de lo que nosotros hacemos en esta ocasión. Así que vamos a empezar desde allá con Carlos, que nos va a dar su nota. ¿Para qué personaje? ¿A quién le va a poner la nota? ¿Qué nota le va a poner? Ahí la está buscando. Sí, estaba buscando mis fichas. Primero un 7 para Kast, porque me gusta que emplace. Ahí está, ahí estamos, saludo a la cámara. Un 7 para José Antonio, porque un poco lo que hablaba hace un rato atrás, nadie encara a los tipos esto, nadie, no pasa nada aquí. Cualquier partido puede salir hablando maravillas de Maduro, de Venezuela, negando, y no pasa nada, no, a nadie le importa. Entonces que alguien por lo menos se plante un poco firme y les diga, les enrostre ahí los sinvergüenzas que son, está muy bien. Y por supuesto un 1 para Cariola, Vallejo, Navarro y todos estos tipos que defienden a la narcodictadura, y lo más terrible es que quieren eso para nosotros, o sea, para Chile, o sea, y están trabajando día y noche muy fuerte para lograr eso. Muchas gracias, Carlos. Dale nomás. Bueno, yo quiero sacarle a generar a todos estos políticos un 5, porque... ¿Dónde está la cámara? ¿Ahí? Esa sí, no. Porque creo que falta más acción. Aquí deberían hacer como un ring de lucha libre en el Congreso y agarrarse a combo limpio. Y así se solucionaría más problemas, ¿o no? Sí. ¿Qué opinas? que lo transmitan. Al final la política es un show comunicacional, es un espectáculo. Si lo que hace un poco Kast es jugar a eso, a una performance, a criticar a su oponente, pero en realidad los oponentes no son muy... No son muy tampoco tan... Bueno, sí, son de pelea, obviamente son del Partido Comunista, pero tampoco tienen como... No son tanto de debate, no somos como otros países que se enfrentan en televisión abierta, dos posturas, con mucho debate. Tenemos como Estado Nacional, pero van siempre los de la primera línea. Nunca van los políticos, por ejemplo, Jadue y Kast, enfrentándose en un debate serio.
Eso yo pienso lo que falta para confrontar ideas. De hecho, yo he visto debates entre Hathaway y Cast y son una bolsa de gatos. No hay por dónde ahí, porque sí, los dos prácticamente como que tienen estilos parecidos para debatir. Sí, no va a pasar nada, eso va a ser un choque nomás, sí. Y cero como aporte. No, sí, y yo quiero invitar también a la gente un poco que se informe cómo era el Chávez, el gobierno de Chávez los primeros años. Era muy parecido a Jadwe. De hecho, inauguraba muchos departamentos, le bajaba el precio a los productos al electrodoméstico como... con un programa así de televisión, como antes, no sé, no quiero pronunciar una marca, sino que los infomerciales que promocionan uh-huh. electrodomésticos, ya. Así hacía Chávez un poco sus primeros años de gobierno. Y bueno, ahora están las consecuencias de ese modelo. Muchas gracias, Jaime, por tu nota y muchas gracias también por tu comentario. Yo acá, la verdad es que no puedo ponerle otra nota que no sea un uno a estos personajes que hacen apología a dictaduras que violan los derechos humanos. Y no tengo otra nota que ponerle a Cast, porque de hecho me robaste el comentario, Carlos, porque de verdad, o sea, falta gente que esté constantemente enrostrándole a estas personas ese tipo de crímenes que se viven en otras partes del mundo. Y yo lo he dicho muchas veces, o sea, no me molesta tanto del político en sí que estén enfrascados en este tipo de peleas, porque son esperables, o sea, necesitan este tipo de recursos como para mantenerse vigentes, ojalá salir en los diarios, ojalá ser invitados a programas de televisión o a programas de radio como el nuestro. Pero lo que me molesta sí es la gente que se abanderiza tanto por un candidato político o por un personaje político en sí y se abanderiza por él de manera ciega. No lee absolutamente nada entre líneas de lo que dice y simplemente es como que llega y ponerle, como estamos haciendo nosotros ahora, siete a todos. Sí, está muy bien lo que está haciendo José Antonio Castro en este momento de enrostrarles en la cara lo que hacen esos regímenes, pero tampoco está bien que las personas simplemente se dejen llevar por este tipo de emociones cuando la política debería ser un poquito más sesuda, creo yo, al menos. O sea, estamos hablando ni más ni nada menos que del destino de un país. Si estamos en una lógica estatal, estamos en una lógica de gobierno, tenemos que respetar un poco o ir más o menos hacia esa lógica y no nos estamos tomando en serio el debate. Y es por eso también que después vemos que este tipo de personas como Cariola Hathaway y otros están constantemente hablando de estas cosas que se supone deberíamos haber superado hace ya mucho tiempo. Claro. Así que esa es mi nota para los dos. No tengo mucho que decir al respecto. No creo que haya alguien que le ponga un 7 a Hathaway y a Cariola. No, en realidad sí hay, pero bueno. Dale nomás entonces, René. Ahí. Para Cast. Un 7 para Cast. ¿Por qué un 7 para Cast? Porque está haciendo su pega de político. Yo creo que en este caso en particular es menos cháchara aún. Es más importante que haya un político que lo plantee, que para que no se normalicen algunas cosas. La omisión también puede ser normalizada y aquí hay mucha gente que por del mundo político que por una comodidad se omite y no opina. O sea, ¿dónde está el resto de las personas que son opositoras al régimen chavista? En ese sentido creo que sin duda que también tiene su lado estratégico. Todo tiene su consecuencia, entonces alguna consecuencia va a tener, positiva o negativa. Se va a perder votos de la izquierda y quizá va a firmar algunos votos de la derecha. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la defensa de la libertad y los derechos humanos, cualquier persona que hable a favor de eso va a tener un 7 en cualquier caso, de mi parte. Y los otros chiquillos... Pucha, yo creo que a ellos no les interesaría mi nota, la verdad, ni siquiera asistirían a mis clases, a mi colegio, así que no les voy a poner una nota por... pendiente, ¿no? Por eso, nota pendiente. No, estamos en mundos un poquito distintos, yo diría, viendo la película un poco distinta. Yo no dudo a veces de la intención de las personas, más de los políticos que de las otras personas, pero yo conozco gente de izquierda, o que se autodefine izquierda, que tiene intenciones que no son malignas, ni mucho menos, pero yo creo que están confundidos. Y lo mismo es con... Por eso hay tanto...
tanto ex izquierdista, entre otras cosas, en los libertarios. No, la, lo, bueno, a lo que iba mi comentario anterior es que no revelan del todo sus posturas. Tratan de maquillarla y eso hace que la gente digiere y después se cometan errores. Es que ellos son hábiles con el lenguaje. Esa es otra de las características de la gente de izquierda. Tienen un discurso hecho. Tienen un discurso hecho y también son más hábiles con la propaganda en general. Con el pensamiento persuasivo. ¿Ya? Traducción son, con la mentira. También, sí. Son buenos para venderte la pomada, podríamos decirlo de alguna manera. Sí, pues bien, entonces muchas gracias René por su nota. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con algo sumamente interesante que se ha estado conversando este último tiempo. De hecho salió un hashtag bastante concurrido. El tongo. Hashtag tongo. ¿Por qué? Porque Grupo Anarquista, y este es el nombre, Grupo Anarquista, cómplices sediciosos, / fracción por la venganza. Eso es como medio deconstruccionista, insurreccionalista. Sí. Guerrilla ontológica. Una cosa media extraña. Se adjudicaron atentados contra comisaría y ex ministro Hinzpeter. Ya, la primera pregunta acá es, ¿ustedes creen que realmente fue tongo o vamos a ¿por dónde empezamos? A ver, dime, Carlos. No, por supuesto que no. Son grupos que lo hemos visto ya desde hace un buen tiempo ya. Yo me acuerdo perfectamente por muchas razones. Septiembre de 2014, el bombazo ahí en Escuela Militar, sí, en el subcentro. Y así, otras cosas. Y constantemente vemos a grupos que no son obviamente los mismos y que tienen diverso tipo de densidad ideológica, organización, violencia, etcétera, que permanentemente están recordando a algún, comillas, compa caído, algún miembro que fue preso, cosas así, y están constantemente atacando. Ya lo vimos por enero, si no me equivoco, fue ahí en Bilbao con Vicuña Maquena, el bombazo que afectó a una pareja de venezolanos. Y ahora, bueno, esto no es casualidad. O sea, ya tenemos permanentemente violencia en la Araucanía, tanto que se haya normalizado. Y ahora estamos como en vías de ya normalizar esto. O sea, esto es como ya es parte del paisaje habitual de la ciudad de Santiago. Y claro, ahora nos ponemos más, comillas, atentos, saltan las alarmas porque pasa en Santiago. ¿Cierto? Si pasara en Puerto Montt, no sé, Arica, no sería la noticia, pero está pasando acá. Entonces ahora están como, quizá, me imagino, tomando el peso al asunto. Y ahora yo dudo que le pase algo. Hemos visto un actor bastante malo de la inteligencia, cosas así. De las policías. Y yo entonces dudo que pase algo bueno. Así que, bueno, un uno para la gente que dice un tongo, porque es solo un intento de desacreditar al gobierno, echar mierda, atacar a carabineros y nada más que eso. Así que eso, un uno. No, y una práctica muy habitual en la izquierda, o sea, para ellos todo es tongo, todo es conspiración, todo es que los yanquis se metieron a meterle plata a no sé qué organización política, por al Mercurio y la cuestión, y no sé, es un cuento de nunca acabar, es como con lo que pasó con el TPP. Claro. Es como, no, es que es una conspiración y el TPP es malo y la cuestión. Y tenemos firmados como 800 otros. Claro. Es una exageración, pero tenemos firmados otros tratados de libre comercio y ahí no dijeron nada, pero ahora sí. No. Bueno, es una cosa recurrente. De nomás, Jaime. Bueno, yo le quiero poner un 1 a. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Ahí. Sí. Hoy. Ya. Un 1 a nuestro sistema judicial, que en realidad, sinceramente, vale callampa. Con todas sus letras. Con cariño. Sí, con cariño. En nuestro sistema de seguridad e inteligencia y también nuestro sistema judicial es pésimo, es muy nefasto. No hay una preparación ni profesionalismo para poder determinar estos grupos ¿cómo se llama? Insurreccionales. Exacto, esa es la palabra. Que en realidad siempre han habido grupos antisistema o que no tienen respeto
aunque pueden haber personas antisistema que por último ya respetan la vida ajena, pero ya acá hay una escalada ya de grupos que no respetan ni la vida de otras personas, y eso es lo preocupante. O sea, Chile cada día aumenta los impuestos, crece el Estado, pero los sistemas de seguridad y la justicia que brinda el Estado es precario. Eso es lo preocupante. ¿Y cómo en Correos de Chile se pueden mandar bombas? No hay ni un filtro, ni una máquina de rayo X. ¿Qué se estarían mandando en estos momentos? ¿Antrax? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué se podría mandar en estos momentos? Podríamos hacer el intento. Enviemos dinamita, a ver qué ocurre. Sí. Yo creo que los drogadictos que hay en Grindr se deberían cambiar a Correos de Chile. Ya. No sería tan rápido, lamentablemente. Así que no creo que les funcione para su modelo de negocio, Jaime. ¿Cuál era tu nota? Un uno. Para todo el sistema judicial y de seguridad, que en realidad es nefasto en este país. Muchas gracias, Jaime. Yo voy a dejarle la última nota a René, pero voy a decir una cosa primero. Primero que todo, no puedo decir que es un tongo, porque no hay prueba de eso. Ahora, si llegan con una vasta carpeta con mucha información para decirme que realmente es tongo, ok, te voy a creer. Pero no voy a creer que es tongo porque un sujeto, no sé, hizo una consulta a Correos de Chile a través de Twitter preguntándole si es que podría mandar dos paquetes al mismo tiempo y que llegasen al mismo tiempo a dos lugares distintos y después decir hashtag tongo. No puedo hacer eso. Eso sería totalmente irresponsable de mi parte. Esa es la base del... No, hay muchos que hicieron eso. Hay muchos que hicieron eso. Y que es algo estúpido. Es una estupidez. Sí. Entonces, para decir que es tongo por eso, no. Y lo otro es que, lamentablemente, y aunque a muchos les duela, tengo que tenerle confianza a las instituciones. Si no les tengo confianza a las instituciones, entonces no le puedo tener confianza a absolutamente nada actualmente que no sea solamente yo. Ahora, también es un buen acercamiento a algo a tu familia, a tu iglesia, a mi grupo de amigos, etcétera. Pero la gente que te quiere, ¿verdad? No el político. Claro, pero lamentablemente la institucionalidad ahora en este instante es parte vital de las personas. Ojalá no tuviese que serlo en el futuro y hay que trabajar para eso, para que el ser humano sea un poquito más autónomo. Pero como esa es la lógica actual, no puedo decir tampoco que es un tongo porque sería algo muy irresponsable y menos dentro de mi rol como dirigente político de un movimiento político. No puedo decir que es tongo porque, en serio, o sea, eso sería del rango de convertirse en un gamba con patas. Así que le voy a poner en específico, y como siempre, me voy a repetir el plato, le voy a poner un 1 al gobierno que no se pone las pilas para poder tener un servicio de inteligencia como la gente, que no se da cuenta que hay sujetos que están enviando explosivos por medio de Correos de Chile. O sea, me parece de verdad inconcebible. O sea, es cosa de ver los rayados que hay en todo calles. El centro de Santiago como para preguntarse a sí mismo. Lo están anunciando. Digo yo. O sea, si yo fuera carabinero o algo así, yo diría, oye, ¿y por qué este rayado está acá y también está allá y también está allá y también está allá? No, digo yo, ¿no habrá algún tipo de vínculo entre estas cosas? Que no es raro. De hecho, lo dicen explícitamente. Ahí hay muchos rayados que dicen guerra social. Yo realmente no comprendo cómo es que este gobierno, ni ningún gobierno se ha puesto las pilas para tener un servicio de inteligencia como la gente, más entendiendo que hay un montón de señales dentro, desde no solamente las paredes de todo Chile, sino que también hay un estallido social que está ahí, que está constantemente hirviendo y que no hace absolutamente nada. Así que un 1 al gobierno de Chile por no tener un servicio de inteligencia como la gente. Perdona, antes que hable René, también hay que destacar que no todos los anarcos hay que meterlo también en la misma bolsa. También hay personas que yo conozco que son anarquistas que en realidad son lo más tranquilo que hay. No sé, tienen su pensamiento, pero estos son un grupo de la rama anarquista revolucionaria. No sé, estamos más que claros, si ellos tienen su forma de organizarse. Ya, René, dale nomás. Ya, yo le voy a poner un 2 al que haya hecho el atentado. Un 1 porque es la nota más baja que le puedo poner. Mal lata, eso no se hace, violencia, etcétera. Y le subo un punto por la creatividad del nombre nomás. Me gustó el nombre que usan. Me parece que tiene sentido el humor el nombre. Ahora, por lo mismo, me genera ciertas dudas el nombre. Y me hace sospechar de todo. Y mantengo en mi mente un lado paranoico y un lado
tranquilo al mismo cuerdo entre lo en lo que se considera cuerdo al mismo tiempo y no me decido si fue tongo o no fue tongo porque no tengo pruebas de que fue tongo. Obviamente no van a haber pruebas de que no fue tongo porque no se puede comprobar una negatividad, pero sí existen las operaciones de falsa bandera en la historia de la humanidad. El Estado chileno quiere implantar un sistema de inteligencia que veo que aquí es apoyado por mi compañero de partido. Vamos a tener un problema, ¿eh? Lo siento mucho. La gente de inteligencia tiene sus complicaciones también. O sea, yo la verdad es que no me gusta que haya un aparato de inteligencia. Yo creo que de hecho uno de los grandes problemas y de los grandes desafíos que tenemos para el futuro es la vigilancia del Estado a los ciudadanos. Y en ese sentido yo soy partidario de que el Estado no vigile a los ciudadanos, salvo en casos muy puntuales. No confío en una agencia de inteligencia y la forma en que esto se usa para que no se pueda plantear esa oposición en el fondo o ese disenso, porque no sé si vieron Estado Nacional, pero finalmente se forman estos consensos. En psicología social se llama conformity. Es como que todos están de acuerdo en algo y por lo tanto si tú te sales de ese algo eres castigado por el grupo. Yo creo que se puede mantener una posición escéptica y atenta al respecto. A mí el nombre del grupo realmente me genera dudas respecto de quiénes son. Si son gente con tan buen sentido del humor, ¿por qué andan poniendo bombas? Digo yo. No, eso no me calza. Este juego, así, y ahí me sale un poco el psicólogo. También es un punto. Sí, porque los otros se llaman ITS, si no me equivoco. Individualista tendiendo a lo salvaje. Sí, eso tiene como más. Aquí, entonces, también uno podría pensar, no sé, a mí. Yo desconfío de los aparatos de inteligencia de donde sean, del Estado. Más teniendo el ejemplo de Alex Smith. Qué horrible. No sé quién es Alex Smith. Profesor. Nuestras instituciones cada día están peor. El que supuestamente hizo el software para intervenir WhatsApp y de ahí era una chantería. Del sur, de la Operación Huracán. Rafael Garay queda como alguien muy serio al lado de. Claro, o sea, hay que partir con que. Bueno, en el caso de una agencia de inteligencia, a mí me gusta que sea ineficiente. No es como el CHOA, como la ONEMI, que la ONEMI sea eficiente y que evite que la gente muera en los tsunamis, ¿cierto? Sí. Sería bueno. Pero los aparatos de inteligencia, por mí, que sean lo más ineficientes y chacoteros que puedan. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso porque si tenemos la oportunidad, o sea, si alguien tiene la oportunidad de poner una bomba que mate personas, la verdad que a mí no. No me parece bonita. La mayor parte de las bombas han sido puestas por aparatos de inteligencia. La verdad de las cosas es que en este instante tenemos latente un peligro. Tenemos un disenso aquí anarquista. No, de hecho yo durante mucho tiempo estuve en contra. A mí no me consta que. De hecho a mí me constan los dos peligros. Me constan los dos peligros, tanto el de la inteligencia como el de, A mí no me consta este de los anarquistas tendientes a los salvajes porque no ha aparecido nadie. No ha aparecido nadie realmente. Yo soy el anarquista tendiente a los salvajes. Nunca has visto una película de acción. Pero por último con capucha, no sé, ¿cachai? O sea, señores de la inteligencia, cambien su trabajo. La no identidad. Identidad es algo muy importante para estos grupos, la no identidad. Obvio, si cualquier crimen, mejor que no te pillen. Pero igual a mí me genera dudas cualquier cosa. Va más allá de eso. O sea, yo me mantengo en la posición del escéptico paranoico. O sea, un lado escéptico y un lado paranoico. Te entiendo. Muchas gracias, René. Y de hecho, muchas gracias por estar con nosotros. No vas a volver nunca. No, mentira. No, mentira. Está bien. Si todos tenemos que tener disenso. Si no hay disenso, no es entretenida la cosa.
Entonces vamos a dejar el programa hasta aquí, amigos míos. Los vamos a dejar invitados para el próximo programa del próximo martes a las 11. Sin René. 11. No, no, si René quiere venir y puede venir. De hecho, lo vamos a meter al grupo de la pauta del equipo para que esté en constante conversación con nosotros. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Quizá qué cosa va a pasar la próxima semana. Estén atentos a eso. Nos vemos. Hasta pronto. Buenas noches. That sound like something